¡Ay! Sí, señores, recuerden que esto es el show de Duane. Todos los días estamos aquí en esta plataforma, ¿verdad? Y en las diferentes plataformas, porque nos puede buscar también en Instagram, como en Facebook y en todas las redes sociales, el show de Duane. Cuente, Claudia Isabel Paulino. Hola, cada uno de ustedes que sintonizan este, que es su programa, el show de Duane. Estamos aquí para llevarle muchas informaciones que están pasando, nacional e internacional. Aquí está el moreno que no coge pelusa, Duane Pérez. Ay, sí, recordarle a la gente que tienen que suscribirse a este canal, que ya casi estamos dando los IPAC de comida y los $100. Recuerden que los IPAC de comida, estas ayudas están llegando gracias a muchas personas, ¿verdad? Tanto de aquí del país como de fuera, que nos han estado ayudando, como Giselle en Arizona, también Nureya en Nueva York, Ana Grullón en Nueva York, María Tavares, Josema Rodríguez, Manolay y también Moliné en España. Y así, gente que se van sumando, ¿verdad?, a esta gran causa que es ayudando gente, que vamos a regalar los IPAC de comida para el Día de las Madres. Miren, él se molesta cuando hablan de él, pero que se hace necesario, ¿verdad?, que hablemos de Santiago Matías. A él no le gusta. Él dice que la mayoría de las plataformas hacen contenido en base a él, pero es que él da número, él da view, y se hace necesario que hablemos de Santiago Matías, lamentablemente. Ahora ha salido con una barrabasada y ha dicho un disparate ahí, prácticamente, Santiago Matías, Claudia. Bueno, hay días que uno se levanta como con el calor ahora que está haciendo, medio nublado y medio enredado. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? A los foques le amaneció medio loqueteado. ¿Qué fue lo que dijo a los foques? Bueno, él dijo que él quiere comprar el canal a Jessica Pereira, a Capricornio, y también al que dice, yo estoy, no me pierdo esto. Sí, ese Brea Frank, o sea, él dijo que quiere comprar todos los canales de YouTube. Claro, para él solito, para él seguir facturando y teniendo view y dinero. ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Es falta de creatividad o qué es lo que pasa? No, numerito. He visto a Santiago en numerito. Estos días. He visto a Santiago en estos días como gallo loqueando. A ver, tenemos una llamada aquí. Esa es la poderosa. Hemos visto en estos días a Santiago Matías como medio loqueando, tú sabes. En estos días le tiró fuego a los comediantes. Dijo que los comediantes de este país son aburridos. Pero a él se le olvida, a mi hermano Santiago Matías, que él tiene comediante en su plataforma. O sea, no sé si lo hizo en sentido general o solamente lo hizo para buscarle la boca a Fausto y a Chedi García, que son los que contestan, ¿no?, este tipo de información. Pero también vi a Santiago Matías mandándole fuego a Fausto Mata, diciendo que ni siquiera su hermano votaría por Fausto Mata en caso de que Fausto fuese candidato a diputado. O sea, veo a Santiago como muy fuera de tono, no el Santiago que hace un X tipo de contenido. Es lo que yo estoy viendo en él. Decir esa barrabasada de que él propone comprar todos los canales de YouTube, pero de por Dios, mira, te voy a dar número. Ok, diga. Él dice que el de Jessica Pereira vale 1.5 millones. El de Carlos Durán, 1 millón. O sea, pero Santiago se está volviendo como loco, porque solamente el de Jessica factura lo que tú le estás ofreciendo. Pero, o sea, es como una forma de Santiago, como pendeja, de buscar un bendito sonido. Sonido que se le da, que se le da, porque de no ser así, no estuviésemos hablando de Santiago Matías ahora mismo aquí. Sí, verdaderamente que hay muchos canales ahora mismo, como el caso de Carlos Durán, que están facturando muy bien, porque demasiado bien. Sí, el de Jessica Pereira también. El de Brea Frank no tanto como los anteriores, pero ellos se van metiendo, según pasa el tiempo, van a posicionándose más. Y es bueno cuando, vamos a suponer, en el caso de Alofoque ha bajado un poco. Alofoque está deculado. Ajá, ha bajado mucho la plataforma porque todas esas adquisiciones que él ha hecho no le han funcionado. Entonces, porque Sabrina Gómez, sí, no ha funcionado. No. Ali David no ha funcionado, claro. Entonces, él lo que tiene que hacer tratar de ver, buscar personas que le facturen. En el caso que tú estabas hablando, Amelia, en esa plataforma, ayudaría mucho porque Amelia es una muchacha. Ella está en la plataforma. Sí, pero yo digo, sí, estar con él ahí, en Alofoque Radio Show. Ella había funcionado. Le convendría porque ella es una muchacha siempre que está buscando escándalos. Ella siempre es como que le gusta mucho eso. Lo que pasa es que tiene que entender, mira, escúchame que te interrumpa. Mira, por ejemplo, el caso del Pachá. El Pachá le funcionó a la perfección, aunque ya empalagó. El Pachá empalagó, pero el Pachá le funcionó. Lo que pasa es que Santiago en los últimos años ha querido como, ¿verdad?, meterse como a la élite, como
a la naricita pará. Ajá. Y no se le ha dado. Y eso ha llevado. ¿Por qué tú crees que funciona Tolentino en esto no es radio? Sí, Tolentino porque también. Porque el tipo es barrio, no, el tipo es grajo. Sí, él es barrio, pero también sabe hablar formal. Claro, o sea, él se documenta. Por entonces, ejemplo, Gaby de Sangre ha tenido que bajar, aterrizar. Porque ha funcionado. Sí, porque Gaby ha funcionado. Ella es de otra élite, como que ella es de naricita para. Pero le ha funcionado. O sea, ella ha hecho el crossover. Sí. O sea, ella de la naricita para ha encajado en ese proyecto. Y siempre. Más si no ha encajado Honey. No. Honey no ha encajado en esto, no es radio. No, pero Honey tiene como que no sé. Ella tiene mucho talento, pero en cuanto a algunos programas. Porque, vamos a decirlo claro, porque es una come M. Es una come M. No dura mucho porque ella siempre ha pasado por muchos programas y nunca puede terminar. Por de su decir, aceite y eso es una come M. 5 años, 10 años no puede. Ha pasado por programas. Aceitosa. Como, sí, ha pasado. Honey es aceitosa. Con Robertico. Estuvo también en el programa de los sábados de Telemicro en Venezuela, sí. A ella ha participado en muchos programas, pero nunca puede ser como en Hochi también estuvo. O sea, como que no puede durar tanto tiempo en una programación. Es aceitosa y es problemática. El que tiene problemas no para en ningún sitio. Eso es así. Y yo creo que mi hermano Santiago Matías está luce, como dice Manolay. Yo pienso que está desesperado. Y fíjate con qué clase de información es que el tipo está buscando noticias. O sea, es una cosa impresionante lo que está haciendo Santiago Matías. Y yo creo que eso de que de ofrecerle comprar todos los canales, no es más que una noticia para buscar sonido que se ha dado. Bueno, pero le ha funcionado. Le ha funcionado porque a los Fox es una plataforma que casi. Él fue el primero en comenzar, ¿verdad? Él es uno de los primeros. De la plataforma. Uno de los pioneros fue Toxic Crow, que subía mucho contenido de Telemicro. Okay. Hizo mucho dinero con eso. Y luego entonces a los Fokker continúa. Luego vinieron unos cuantos más. Y entre ellos estaban los Fokker. Porque los Fokker lo que tienen era una página. Y de ahí en donde adelante. Apoyaba mucho a los de ahí en urbanos. Adelante han subido más y exacto. Más. Exacto. A los Fokker tenía una página para ayudar mucho a los exponentes urbanos nuevos que le cobraba 1.500 y hasta 2.000 pesos. Era así el asunto. Si no es así, alguien que me desmienta, porque tengo derecho a equivocarme. Sí, pero claro. Creo que es así. Entonces, yo siento a Santiago Matías un poco desesperado, un poco no, muy, pero muy desesperado en este asunto de crear la noticia, porque además está claro, tampoco hay muchas noticias. Ya él no está llevando mucha gente a su plataforma. No se está sacando mucha, tampoco personas internacionales, que antes también llevaba mucho a su plataforma, que daba exclusividad. Sí, el artista también buenísimo. Está un poquito detenido eso. No sé si es que no hay dinero, porque ahora mismo, para él hacerle tiene recursos. Para serle sincero, hay muchas plataformas y canales de televisión. Eso sí. Que no hay mucha economía ahora mismo. El dinero está como un poco paralizado para uno darse esos boom de llevar artistas internacionales. El asunto es también, Claudia, que a él han bajado los números porque es que hay muchas plataformas ya. Él dice que hay muchas plataformas haciendo lo mismo, pero hay que hacer lo que funciona. ¿O qué tú quieres? ¿Quedarte solo con el pastel? Deja que todo el mundo haga contenido, no importa que sea lo mismo. Deja que todo el mundo se busque, hermano. Lo que pasa es que a usted le ha dolido, Santiago Matías, que ya hay muchas plataformas que le están yendo por arriba y plataformas nuevas. Ahí está La Máxima, ahí está Donny TV Show. Sí, hay muchos programas. Ahí está Luisny, que ha hecho proyectos paralelos al que él tiene ya. Y te están dando en la madre, dilo claro, para que tú estés asustado, lamentablemente. Y yo siento que tú lo que tienes es problemas mentales. Ya, no hay que hablar. Porque tú sabes que la gente va a hacer contenido en base a lo que funciona, de por Dios. Entonces, si a los Fox llega a bajar de rating, porque hay programas. Ha bajado, que, no es que llega, que ha bajado. No, si llega a bajar, que nadie ya lo tome en cuenta. ¿Qué va a hacer a los Fox entonces? No, él dice que va a buscar otra forma, que va a ser contenido épico. Creo que fue algo así. Ah, bueno. Señores, recuerden que esto es el show de Duani. Estamos todos los días en esta plataforma de YouTube llevándole un contenido en cuanto a farándula se refiere. Recuerden suscribirse a este canal, activar la campanita para que cada vez que subamos un video te llegue la notificación. Recuerden, esto es el show de Duani. Dios les bendiga a todos. Bye bye. A Bull. Sabroso.